Fósiles. Da, da, da. Pup. Fósiles. Da, da, da. Pup. Fósiles. Da, da, da. Rup. Muy buenas a todos, yo soy Antonio de Iberozoa y hoy vamos a tratar la parte en la que todo el mundo piensa al oír la palabra arqueología. Tranquilidad, que lo he dicho bien. Mucha gente al oír arqueología piensa en dinosaurios. Lo que pasa es que a todos los paleontólogos nos saltan las alarmas al oír esa palabra. Arqueología es para restos humanos, de culturas y civilizaciones antiguas. Paleontología es para los fósiles y la vida de miles y billones de años de antigüedad. Y es que es normal que nos pongamos así, porque la vida del paleontólogo es muy dura. Así que en este podcast vamos a hacer homenaje a todos los paleontólogos y paleontólogas que se dejan su piel en prospectar el terreno, extraer los fósiles, organizar campañas de excavación de sol a sol, organizar congresos, preparar los fósiles, analizar en el laboratorio, diseñar las exposiciones, realizar modelos 3D, morfometría, filogenia, publicar papers, reconstruir artísticamente estos bichos. En fin, como veis, una vida extenuante. ¿Y qué mejor forma de rendir homenaje a esta vida que recorriendo el mundo que tanto les ha costado reconstruir, especialmente el mundo que a todos nos enamoró desde pequeños, el mundo de los dinosaurios? Pues bien, en este recorrido nos vamos a marcar un Willy Fogg, no una, sino dos veces. Una vuelta al mundo en el Jurásico y otra en el Cretácico. Pero antes de emprender un viaje de esta magnitud, tendremos que consultar los mapas e imágenes de estos lugares. Y da la casualidad de que, buscando en un baúl, nos hemos encontrado con un bonito cuadro que pone Triásico. Un cuadro muy fresco además, porque lo pintamos ayer entre todos, y sin duda es necesario que los consultes para entender cómo era el verdadero mundo de los dinosaurios y los animales que vivían entre ellos, que básicamente es un buffet libre de reptiles. Con este precioso óleo a mano, ya estamos listos para subirnos al tren de la primera vuelta, el Jurásico. Próxima parada, Holzmann, Alemania. Vía Jurásico Inferior. Bajo los verdes prados y bosques que rodean a Holzmann se encuentra un yacimiento de preservación excepcional. A los yacimientos que reúnen estas condiciones se les llama Lagerstätten, y no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Las rocas de Holzmann contienen brillantes amonites, crinoideos que parecen escobas, peces preservados hasta el más mínimo detalle, pero también aquellos reptiles marinos que fueron los protagonistas del Triásico, los ictiosaurios. Ictiosaurios de multitud de géneros, mucho más evolucionados que sus antepasados triásicos, ya con la forma de delfín a la que todos estamos acostumbrados y con un mayor número de falanges y de dedos en las aletas. Pero, ¿cómo sabemos que eran como un delfín si solo tenemos huesos? Pues porque en Holzmann se han preservado hasta los tejidos blandos de los órganos, aletas, incluso la estructura de la aleta caudal, donde vimos que la columna vertebral se desvía hacia el lóbulo inferior. Pero no solo eso, gracias a Holzmann también sabemos que los ictiosaurios eran vivíparos. Hay fósiles de ictiosaurios que murieron en pleno parto, con las crías a medio nacer. Y cuando todos estos animales morían, quedaban sepultados en un fondo anóxico sin apenas descomposición. Un fondo marino que hoy en día es el suelo de Holzmann. Antes de subirnos al tren de nuevo, vamos a pasar un rato en la vecina Inglaterra. Los acantilados del sur de Inglaterra y las canteras de Alemania tienen muchos fósiles en común. Fósiles como los que la paleontóloga Mary Anning descubrió y recolectó a lo largo de su vida, y que son excavados día a día por el oleaje. Reptiles marinos de todo tipo, con ictiosaurios como Ophthalmosaurus, con sus enormes ojos que le permitían ver en las profundidades del océano, sustentados además por un anillo ocular óseo para aguantar la presión. O plesiosaurios de todas las formas y tamaños, maniobrando de todas las formas posibles con sus cuatro aletas. Algunos son Attenborosaurus, en honor a David Attenborough, que es una forma intermedia además entre los dos linajes principales de plesiosaurios que nadaron durante el Mesozoico. Los de cuello largo como Cryptocridus y los de cuello corto, más conocidos como pliosaurios o los superdepredadores de los mares jurásicos, como el Liopleurodon. Además, este es sin duda un animal que a todos nos ha fascinado desde pequeños con sus 25 metros y sus aletas de 3 metros, y etcétera, etcétera.
Espero os voy a joder la infancia por primera vez en este vídeo, pero no será la última. Si bien había pliosaurios gigantes con una boca del tamaño de una barca, no es el caso del Heliopleurodon. Como mucho podría haber alcanzado 7 metros. Es que las magnitudes de estos bichos se han exagerado muchísimo. La que no se ha exagerado es la de este pez. Os presento a Lichictis. Ni megalodón, ni tiburón ballena, ni dunkleosteas. Este es el pez más grande de todos los tiempos. Pero nos estamos olvidando de los protagonistas del Triásico, los cocodrilos. No contentos con haber sido superdepredadores y veganos, las dos cosas a la vez, en el Jurásico encontramos algunos géneros marinos. Pero no marinos como el cocodrilo marino de hoy en día, digo marinos de verdad, con aleta incluida, como Metriorhynchus. De hecho, en España tenemos un cocodrilo marino muy emblemático, de Zaragoza, Maledictosuchus riclaensis, expuesto, junto con muchos otros fósiles súper interesantes, en el Museo Paleontológico de esta ciudad. Es más, muchos de nuestros lugares naturales más emblemáticos están formados por calizas depositadas en el Mesozoico. Nuestra naturaleza y nuestro país le debe mucho a estos mares semitropicales. Pero de vuelta a la estación en Alemania, nos encontramos con otro yacimiento del Jurásico Superior, uno de los más conocidos de todos los tiempos. Hablamos de otro Lagerstätten alemán, las canteras de Solnhofen. Y es que es normal que acuñaran ellos el término. En estas antiguas lagunas quedaron atrapadas multitud de criaturas, insectos y libélulas que conservan los nervios de las alas, medusas que son puro cuerpo blando. Incluso tenemos fósiles de sifosuros, como los cangrejos herradura, que murieron justo después de andar por este lecho. De hecho, quedaron atrapados hasta los animales que volaban. Estamos hablando de los pterosaurios. Reptiles homeotermos de sangre caliente y peludos. Y es que tener pelos, plumas, ser de sangre caliente o de sangre fría no te hace menos reptil. Ya lo veréis. En este yacimiento conviven los dos tipos de pterosaurios. Los más primitivos tenían cola y cuello corto, como Ramphorhynchus. Mientras que los más derivados, como Pterodactylus, tenían la cabeza más alargada, cuello más largo y cabeza más corta. Pero todos ellos combinan una característica. Sus alas membranosas están sustentadas por un dedo. Es decir, imagínate que tu dedo meñique se extiende varios metros y desde la punta del dedo crece una membrana que cubre tu brazo, tu sobaco, tu costado y te llega hasta la pelvis. Pues esto es, amigos y amigas, un pterosaurio. El tren está a punto de partir. Hay que darse prisa y salir rápido del cantero. Joder, tremenda hostia nos hemos dado. Nos hemos tropezado con una pluma. Espera, ¿qué? Una de dos. O somos unos mierdas o estas rocas esconden un último secreto. Aunque no podemos descartar lo primero, resulta que es lo segundo. Muchas calizas tableadas de Solnhofen contienen plumas, así como el animal del que provienen. Acabamos de encontrar el fósil más revolucionario de todos los tiempos, Archaeopteryx, la primera ave, o más bien, la transición perfecta entre aves y dinosaurios. Alas funcionales con garras, mandíbulas con dientes y sin pico, cola larga y, sin embargo, plumas. Ahí están. Esto solo puede significar una cosa, que si Archaeopteryx es la primera ave, todos estos rasgos, incluyendo las plumas, tienen que venir de antes. Pero bueno, de eso hablaremos en la estación de Liaoning. Próxima parada, Lourinhã, Portugal. Correspondencia con Formación Morrison, Norteamérica. Hora de pasear por la orilla de este conjunto de islas y mares al que ahora solemos llamar Europa. Dejando de lado a los reptiles marinos y voladores, vamos a hablar de los dinosaurios jurásicos, los más conocidos de todos. Al margen de estos dos yacimientos que ponen nombre a la estación, hay muchísimos dinosaurios dispersos por todo el mundo. Terópodos como Dilophosaurus, o saurópodos primitivos como Junaonosaurus. Y por supuesto, ¿cómo no hablar del primer dinosaurio descrito, Megalosaurus? Ejemplo perfecto de cómo la paleontología es una ciencia cambiante. Para empezar, porque lo que ahora se interpreta como un típico terópodo carnívoro ha pasado por abominaciones como esta. Que bueno, digo abominaciones, pero esto es historia.
Y por si fuera poco, a Megalosaurus se le han atribuido hasta 50 géneros clarísimamente distintos. ¿Te encuentras un hueso y no sabes lo que es? Pues ala, Megalosaurus, a ver si cuela. Pero por Dios, mirad eso otra vez. Pero es hora de hablar de los protagonistas de Parque Jurásico. Welcome to Jurassic Park. Como habréis deducido por la ubicación de la parada, resulta que no tenemos que irnos muy lejos para seguir el rastro de estos gigantes. De hecho, la península está repleta de yacimientos de huellas de dinosaurios que puedes encontrar a un golpe de clic. Pero aunque los signofósiles son muy interesantes, aquí no nos conformamos con rastros, queremos chicha. Y también tenemos chicha, de hecho, podemos hacer un transbordo muy rentable entre los dinosaurios de Norteamérica y los que encontramos en Portugal, ya que comparten faunas e incluso géneros. Estamos hablando de animales como Allosaurus, un carnosaurio, uno de los terópodos más famosos de todos los tiempos. Lo que quizá no conocieras es que su cráneo no era tan robusto como parece. De hecho, su técnica de caza seguramente fuera algo más parecido a apuñalar con los dientes y causar heridas que en vez de triturar con fuerza bruta. Pero no estaba solo. Primero porque algunos autores consideran que algunos grandes carnívoros podían cazar en manada. Y segundo, porque había otras especies como Ceratosaurus o Torvosaurus. Pero el entorno también estaba plagado de terópodos más pequeños como Consognathus, aunque este es de otras partes de Europa, u Ornitholestes. Pero si queremos mucha chicha, sin duda la vamos a encontrar en los gigantes saurópodos. Unos apostaron por la altura, como el esbelto Brachiosaurus, objeto de muchísimas especulaciones debido a la ubicación de sus fosas nasales en lo alto de la cabeza, que si vivían bajo el agua, que si tenían una trompa. Dentro de los altos también tenemos a Camarasaurus, uno de los más abundantes, que recibe su nombre por las cámaras de aire presentes en las vértebras para aligerar su peso corporal. Otros apostaron por la longitud, como Diplodocus con sus 30 metros, o uno de los dinosaurios más grandes, con un nombre de luchador de lucha libre, el lagarto terremoto, Seismosaurus, de 40 metros de longitud, tan grande que hicieron falta 13 años para desenterrarlo. Y digo yo, ¿cómo tenía que ser el mundo para alimentar a tantos gigantes a la vez? Parece mentira que estos bichos tan masivos hayan sido capaces de desplazarse por tierra sin romperse las patas o colapsar contra el suelo. Y lo hicieron, lo de desplazarse, no lo otro. No cabe duda, gracias a sorprendentes adaptaciones anatómicas que dejaremos para otro vídeo. Pero no todos eran gigantes. De hecho, en Europa, como buen archipiélago, tenemos casos peculiares, como el enanismo insular de Europasaurus. El mundo de los dinosaurios tiene muchas más peculiaridades que los míticos gigantes. En el otro lado, los ornitisquios, tenemos a los ornitópodos. Joder, mucho ornito veo por aquí, ¿no? Pero ese nombre me lo sé. Eso significa ave, y claro, los dinosaurios están relacionados con las aves. Pues sí, pero no es tan fácil como piensas. Antes de establecer relaciones erróneas, sigamos con los ornitobichos estos. Porque estos, más que ser aves, eran los conejos del mundo de los dinosaurios, formas herbívoras pequeñas y corredoras como Dryosaurus. Un paréntesis, ¿sabías que eso de comer tierra no es tan mala idea? Los dinosaurios herbívoros, y algunos carnívoros, iban más allá, comían piedras y las almacenaban en su estómago, para así triturar mejor la materia vegetal que es muy difícil de digerir. Estas piedras se llaman gastrolitos. Obviamente, por favor, no dejéis que vuestros hijos se llenen la barriga de gastrolitos, que no queremos ir a la cárcel. Pero entre los ornitisquios, también contamos con la artillería pesada, con los auténticos tanques del Mesozoico, los tireóforos. Ni idea, ¿no? ¿No te suena Dracopelta? ¿Tampoco? ¿Qué te parece si digo Stegosaurus? Ah, ahora sí, ahora empezamos a entendernos. Pues he de decir que las hipótesis de interpretación de este bicho han pasado por todos los lados. Desde placas para termorregularse, espinas para defenderse, colores para intimidar, o incluso una hipótesis de automimetismo, engañando a los depredadores respecto a la localización de su cabeza. Esto, junto con muchas otras adaptaciones, también se ha sugerido para saurópodos. Pero Stegosaurus no estaba solo.
Es más, los tireóforos estaban extendidos por todo el mundo con multitud de formas de corazas, pinchos, armas caudales... Si queremos ver a todos estos grupos bien desarrollados, sin duda, nuestra última parada del tren jurásico ha de ser China. Por seguir hilando con los tanques tireóforos, aquí encontramos formas acorazadas como Huayangosaurus y Tianchisaurus. Y de repente nos damos cuenta de una cosa. Esa maza en la cola nos dice algo. Y es que tanto estegosaurios como anquilosaurios son tireóforos. Dos de las formas más populares de los dinosaurios provienen de un antepasado común, como Scutellosaurus o Scelidosaurus. Estos son de América y de Europa. Hora de volver a hablar de saurópodos, o como diría Piecito, cuellilargos. Es que sin duda, si hubiera existido el Valle Encantado, este sería el entorno del Taiko expuesto en la cantera de Dasanpu, un antiguo humedal repleto de vegetación y de vida, con multitud de saurópodos cuellilargos como Mamenquisaurus. Y es que este es el más cuellilargo de todos los animales, con 19 vértebras y 14 metros de cuello, o sea, dos tercios de su longitud total, incluyendo la cola. Obviando los grandes terópodos, tenemos algunos medianos como Gasosaurus. ¡Holgaaaas! Que no solo lo he metido para hacer el chiste, sino porque este valle encantado chino se descubrió en la instalación de un gasoducto. ¿Y qué pasa con los animales que no son dinosaurios? Bueno, de nuevo, si quieres hacerte una idea de todo lo que no aparece en las películas, te sugiero que pares aquí y te veas el vídeo del Triásico, ya que el Jurásico y el Cretácico son simplemente la continuación de todo lo que apareció aquí. Bueno, mejor no lo pares, mejor déjalo para el final. Tenemos todo un mundo de mamíferos diversificándose, incluyendo el origen de las tres divisiones que conocemos hoy: monotremas, placentarios y marsupiales. Y no solo eran vulgares ratillas como nos quieren hacer creer. Cuando digo que se diversificaron, no os estoy vacilando. Tenemos formas planeadoras como Myopatagium, que no son ardillas voladoras, aún no existen, y depredadores similares a tejones como Repenomamus, que de hecho se alimentaba de dinosaurios. Los anfibios y reptiles también le dieron mucha caña. De hecho, a finales del Cretácico ya existían prácticamente todos los linajes actuales, solo que con especies muy distintas, algunos descritos incluso por preservarse como contenido estomacal de dinosaurios. Pero de estos dos animales destacaré el origen de un grupo en particular, las serpientes. Muchas serpientes de esta época, de hecho, eran un poco amorfas. Del mismo modo que las pitones de hoy en día conservan patas vestigiales, las de esta época parecían más bien un aborto de lidón que una serpiente. Hablamos de bichos como Tetrapodophis. Aunque parece ser que las primeras serpientes estaban adaptadas a la vida marina, esto es algo que aún hay que esclarecer. Pero sin duda, hubo un grupo que revolucionó el mundo mesozoico. Y no era un gigante, ni un dinosaurio emplumado, ni un terrible pez. Es más, es que no era ni un animal. Fueron las plantas. Hasta ahora, helechos, licopodios, coníferas, han sido las reinas del paisaje. Pero esto cambió en esta época. Aparecieron las angiospermas, las plantas con flor, las plantas más extendidas a día de hoy. Y su aparición y extensión trajo consigo una revolución faunística, ya que de repente la base de la cadena trófica cambia. Pero sin duda, donde más se notó este cambio fue, como todos sabemos, en la coevolución de las plantas y de los insectos. Muchos de estos grupos minimalistas los conservamos gracias al ámbar. Os sorprendería la cantidad de yacimientos, algunos en España, que preservan fósiles de todo tipo en estas condiciones. Desde los insectos que conservan el ADN de los dinosaurios, que es mentira, ¿eh?, hasta toda una gama de anfibios, reptiles e incluso partes de algunos dinosaurios pequeños que se quedaron atrapados en estos pegotes de resina, como esta plumosa cola. Pero toda la temática del ámbar la dejaremos para una futura paloentrega. Es hora de coger nuestro segundo tren, el del Cretácico. Próxima parada, Liaoning, China. Para mí Liaoning es el yacimiento más espectacular de todos los tiempos. Es el Burgess Shale de los dinosaurios y las aves. Es un entorno volcánico lleno de lagos que periódicamente se convertían en las tumbas de los animales de la zona cuando eran intoxicados por las erupciones.
no dando tiempo a la descomposición. Si es que podemos saber hasta el color de las plumas de algunos dinosaurios. Espera, ¿dinosaurios y plumas? Bueno, a pesar de ser uno de los mayores debates de la paleo, a día de hoy esto está más que reconocido. Es un hecho que los dinosaurios tenían plumas. La única pregunta es ¿cuándo, cuáles y cómo eran? Bueno, son tres preguntas. Pues bien, lo que quizás no sabíais es que probablemente las plumas surgieran antes que los dinosaurios. Es decir, que la condición primitiva de los dinosaurios fuera tener plumas y que los que no las tenían las hubieran perdido secundariamente. Así que a partir de ahora, borrar la imagen en la cabeza de dinosaurios desnudos y escamosos y cubrirlos a todos con plumas, como si fuera un carnaval, grandes y pequeños, herbívoros y carnívoros, del Triásico hasta el Cretácico. Plumas everywhere. Pero no es lo mismo una pluma para recubrir el cuerpo que una de adorno o que una para volar. Y aquí es donde entran en juego lugares como Liaoning y fósiles como Microraptor, un dinosaurio que ya estaba prácticamente adaptado al vuelo, o Sinornithosaurus, que guarda otro as en la manga. Se ha interpretado como un dinosaurio venenoso. ¿Os está haciendo daño a los ojos ver dinosaurios así? Pues hay más, muchos más. Vamos a borrar esa imagen de dinosaurios antiguos a la fuerza. Esto es el verdadero Mesozoico, amigos. Epidexipterix. Caudicterix. Confuciusornis. No, no son personajes de Asterix y Obelix. Son la viva, bueno, la no viva, imagen de la transición entre aves y dinosaurios. De hecho, Confuciusornis es una ave verdadera, que además presentaba dimorfismo sexual como si de una ave del paraíso se tratara. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De qué dinosaurios en concreto creéis que vienen las aves? Está claro que de un ovípedo, pero ¿de los terópodos saurisquios o de los ornitópodos ornitisquios? Una pista. Ornitisquio, ornitópodo, cadera de ave, pie de ave... Pues resulta que las aves son saurisquios. ¡Mal! Concretamente son dromeosáuridos, el grupo de los dinosaurios tipo velociraptor. ¡Jaque mate, ateos! ¡Buah! Pues hay más. Muchos más. Como podréis apreciar, el límite entre muchos de estos dinosaurios terópodos y aves verdaderas se desdibuja con cada nuevo descubrimiento, aunque hay ciertas diferencias claras como el pigostilo y la redistribución de los huesos del cráneo. No os dejéis llevar por que tengan dientes, pico, garras, no es tan fácil. Por ejemplo, el argentino Buitreraptor sigue siendo un claro dinosaurio, pero eso no quita que las aves ya fueran diversas desde sus inicios. Tenemos pequeñas aves activas como el Liaoningornis, aves de presa como Volutia, aves anseriformes como Tebiornis, aves no voladoras gigantes como Gargantuavis, incluso aves marinas como Esperornis, pero bueno, este estaba fuera de contexto. Y toda esta diversidad de aves y dromeosáuridos emplumados ocurría por todo el mundo. Tanto que en nuestro país tenemos hallazgos igualmente importantes para el origen de las aves y de otros grupos. Próxima parada, Cuenca, España. Seguro que todos habéis oído hablar de las ollas. Es más, seguro que alguno de los oyentes ha tenido el privilegio de excavar y trabajar con algunos de los animales que vamos a mencionar, ya sea investigándolos o dibujándolos. Fijaos, uno de nuestros más famosos fósiles no es un gigante. De hecho, mide 20 centímetros de envergadura. Es Iberomesornis, una pequeña ave que ya podía volar de una forma, digamos, moderna. Junto a él había otras aves. De hecho, uno de los fósiles más extraños de las ollas son los huesos de tres aves distintas apelmazados en una misma estructura. O sea, una bola hecha con los huesos de tres aves. Y no, no estoy hablando de un coprolito, de caca fósil. No, estoy hablando de la ergrópila de un dinosaurio. Flipante, ¿eh? Así sí que merece la pena ponerse mirando pa' Cuenca. Otro dinosaurio similar, Pelecanimimus, pertenece a uno de los pocos grupos de dinosaurios que aún nos quedan por hablar, los ornitomimosaurios. Su preservación es tan excepcional que se han encontrado tejidos blandos como una cresta carnosa y una bolsa en la garganta, de ahí su nombre, imitador de pelícano. Es que los ornitomimosaurios son los imitadores de aves, terópodos que perdieron los dientes, desarrollaron un pico
se dedicaron a correr como avestruces durante el Mesozoico. Pelecanimimus, al ser de los más antiguos, aún conserva algunos dientes, concretamente 220, siendo el terópodo con más dientes de todos. Y por supuesto, no podríamos faltar a nuestro más conocido terópodo, el emblema del Mesozoico español, el Concavenator. Un bicho espectacular, ya sea vivo con sus 6 metros y sus características jorobas, o muerto con el espectacular fósil que podemos ver en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Por supuesto, estaban rodeados de gran variedad de invertebrados, plantas, cocodrilos, tortugas, peces y mamíferos como espinolestes, perteneciente a uno de esos linajes que hoy en día están extintos. Pero nuestros fósiles no se limitan a las ollas, ¡qué va! Tenemos una gran diversidad de animales mesozoicos, como el saurópodo Aragosaurus de Teruel, todos los animales encontrados en Lo Hueco, los mosasaurios de la cordillera cantábrica, ornitópodos como Ixilofodón. Y hablando de ornitópodos, estos desarrollaron formas más grandes y conocidas como los iguanodóntidos, que se extendieron por todo el mundo y pasaron a ser los herbívoros por excelencia del Cretácico. De hecho, el iguanodón, o aladar como queráis llamarlo, es uno de los géneros que más tiempo ha durado en la faz de la Tierra, durante más de 20 millones de años. Próxima parada, Oasis de Bajarilla, norte de África. Este es el lugar de otro de los iguanodóntidos más conocidos, Ouranosaurus, con una joroba característica. Lo que ahora es el desierto del Sáhara, antes era un lugar tremendamente húmedo y biodiverso, lleno de marismas y zonas deltaicas donde vivían todo tipo de reptiles marinos y dinosaurios, entre ellos el primo mayor de Concavenator y uno de los carnívoros más famosos, Carcharodontosaurus, de 14 metros de longitud. Parece mentira que con esta envergadura pudieran correr detrás de sus presas sin partirse los tobillos, pero vaya que sí lo hacían, entre otras cosas, gracias a adaptaciones en su sistema respiratorio y la ligereza de sus huesos. Vamos, que hasta los más grandes llevaban a las aves dentro. Parece que hemos despertado a uno de los protagonistas de Jurassic Park, recordado por su temible pelea contra el Tyrannosaurus. Pues siento cortaros el rollo, pero esta pelea jamás pudo ocurrir. Para empezar, porque cuando este animal existió, aún le quedaban muchos millones de años a los tiranosáuridos para llegar a sus últimas formas. Para continuar, porque vivieron en distintos lugares del mundo, y para rematar, porque este dinosaurio, con sus 17 metros y su vela dorsal, no iba descuartizando dinosaurios gigantes. Es más, era un hábil pescador, de peces gigantes, claro, como Oncopristis. Estamos hablando del Spinosaurus, que visto en vida parece más un cocodrilo que un dinosaurio. En su cráneo podemos encontrar fosetas que permitían detectar las vibraciones del agua y análisis isotópicos de sus huesos demuestran que pasaba la mayor parte del tiempo sumergido. Es más, es que no era bípedo, era cuadrúpedo. Además, seguramente tuviera una cola plana apta para el nado. Así que lo siento si os he jodido el hype y la infancia otra vez, pero es que así estaban las cosas. Si os ha sentado mal descubrir la verdad sobre este dinosaurio, imaginad lo mal que tuvo que sentarle a los paleontólogos no descubrirla cuando bombardearon el museo donde se encontraban sus restos durante la Segunda Guerra Mundial. No fue el único de su linaje. Otros espinosáuridos, como Baryonyx, estaban extendidos por Europa, o incluso por Sudamérica, como Irritator. Aunque no hace falta que un gigante imite a un cocodrilo, puesto que también teníamos cocodrilos gigantes. Y cuando digo gigantes, me refiero a un formato autobús. Hablamos de Sarcosuchus. Este cocodrilo africano, en vez de tender emboscadas a los ñus, se las tendía a los dinosaurios y además a los más grandes. Próxima estación, Patagonia Argentina, Sudamérica. Seguimos en el continente de Gondwana. Y es que en esta época, Sudamérica compartía muchos más animales con África que con Norteamérica, ya que tanto África como Sudamérica se habían separado recientemente. En este continente también se encontraban la India, la Antártida, Madagascar, Australia, que también han preservado gran cantidad de fósiles de todo tipo. Vamos a destacar dos grupos. El primero, los abuelisaurios,
digo, los abelisaurios. Otro linaje más de grandes terópodos, pero este tamaño les costó los brazos. ¿Brazos cortos si no son tiranosaurios? ¿De qué estás hablando? ¿Qué os parece si os pongo en la pantalla a este dinosaurio que seguro que os suena? Este es Carnotaurus, un clarísimo ejemplo de abelisaurio y otro de los protagonistas de la peli de Disney. Los abelisaurios, además, son un ejemplo de esto que comentaba antes de que Madagascar, Australia, India, Antártida estaban en Gondwana, puesto que uno de los más famosos, Majungasaurus, se ha encontrado también en algunos de estos lugares. En segundo lugar, destacan otros reptiles que habíamos dejado ahí flotando en el limbo. Bueno, más que flotando, volando, porque estamos hablando de los pterosaurios. Concretamente de los pterodáctilos, los más derivados. Y es que los diseños de los pterosaurios sudamericanos son literalmente como los bichos alados de Avatar. Vamos a ver, ¿alguien me puede explicar qué es esto? ¿O esto? ¿O esto? Por Dios, pero si este hasta tiene el apéndice para engancharle la trenza y pilotarlo, joder. Y por último, ¿cómo un bicho de esta envergadura puede ser capaz de volar? Pero bueno, después de esta parada, toca emprender el camino de vuelta. Aunque no podemos volver a casa sin un buen souvenir para la familia. ¿Qué mejor souvenir que una cáscara de huevo de dinosaurio? Además, el mejor sitio para conseguirlo pilla cerca. Vamos a Ukama Huevo, el lugar ideal para hacerse una tortilla prehistórica. Miles y miles de nidos, cáscaras y huevos, hasta con embriones que se han preservado aquí de forma excepcional y nos han ayudado a desvelar los misterios de cómo venían al mundo estos animales, especialmente los gigantescos saurópodos titanosaurios que poblaban la Patagonia en esta época, los dinosaurios más grandes y pesados que han existido jamás. Próxima parada, Hell Creek, Norteamérica. Correspondencia con Mongolia y Europa. Por otro lado, ya dejamos claro que Norteamérica y Europa tenían mucho en común, pero también les ocurría lo mismo con Asia. Tanto en común tenían que conformaban el otro gran supercontinente, la Eurasia. Todos estos grupos, tireóforos acorazados, saurópodos gigantes, terópodos carnívoros grandes y pequeños, estaban ampliamente distribuidos, pero es hora de hablar de los últimos grupos de los dinosaurios. Estamos hablando de los ceratopsios, con sus cuernos y escudos craneales, los pterigosáuridos, con sus temibles garras, los paquicefalosaurios, con sus robustos cráneos, los oviraptores, con sus peculiares plumas, las gigantescas manadas de hadrosáuridos, la agilidad de los dromeosáuridos y, por supuesto, los tiranosaurios. Atención pasajeros, el vehículo ha sufrido una avería. Hemos sido interrumpidos por una gran diversidad de dinosaurios, por lo que tendremos que mostrarles esta parada en otro momento. Ponemos a su disposición un barco para llegar a su destino. Disculpen las molestias. Justo lo que me temía. Por si no fuera poco todo lo que hay en tierra, ahora tenemos que aventurarnos al mar. A ver, era raro que el viaje estuviera saliendo sin ningún percance. En fin, toca armarse de valor y atravesar el mar más peligroso de todos los tiempos, el mar interior de Norteamérica. Menos mal que aún podemos nadar con nuestros simpáticos amigos triásicos, los ictiosaurios, ¿no? Pues lo siento amigos, pero estos delfines reptilianos ya no existían a finales del Cretácico, siendo uno de los últimos Platypterygius. F en el chat por los ictiosaurios. Los otros reptiles marinos que vivían desde el Triásico aún nadan en estos mares, pero ya quedan muy muy pocos. Únicamente encontramos animales como el mítico Elasmosaurus o Dolichocorhynchos. Estos animales estaban relegados a cazar peces, pero cazar peces en este mar tenía mucho mérito, y más si estos eran como Siphactinus, que era capaz de tragarse presas tan grandes que le hacían morir en el intento, como demuestran algunos fósiles. ¿Y por qué tanta voracidad? Porque hay una nueva presa en el mercado. Por fin han llegado los teleósteos, los peces modernos. Todos ellos convivían con un elevado número de tiburones, con aves marinas como Speronni, porque sí, las aves ya se habían diversificado hasta este punto, y tortugas de 5 metros como Ascelon, que de no ser por lo que viene ahora, sin duda sería la barca que usaría por estos mares.
porque mientras todos estos animales miraban hacia otro lado, una pequeña lagartija le echó huevos y fue capaz de adentrarse en el mar. Estos lagartos escamosos también se llaman bronicosaurios, y aunque parezcan inofensivos en comparación con lo que había en los mares, conviene no menospreciar a la capacidad de la evolución. En pocos millones de años, pasamos de estas formas similares a varanos a tener uno de los grupos de depredadores más exitoso y fascinante de todos los tiempos, los mosasaurios. Apenas se nota que son mis favoritos, ¿eh? Estos fueron la última y más brutal dinastía de los reptiles marinos, pero no eran arcosaurios, eran lagartos. Es más, estaban muy relacionados con serpientes, anguimorfos y varanos, solo que en vez de tener veneno, hasta que se demuestre lo contrario, tenían otras armas, un cuerpo tremendamente hidrodinámico y anguiliforme que les permitía nadar más rápido que cualquiera, aletas para mantener el equilibrio, tamaños superiores a 15 metros, pues si no les bastara con los dientes normales, tenían un fuego extra de dientes en el paladar. Dientes que nos han dejado en rocas de todo el mundo y se venden en los mercados como churros. Dientes que demuestran que algunos, como Tyrannosaurus, eran temibles cazadores de los bichos más chungos de los mares cretácicos, incluidos otros mosasaurios, que otros eran hábiles pescadores o incluso que se adentraban en agua dulce, como Anoniasaurus. Incluso algunos se adaptaron a triturar conchas de moluscos y crustáceos, como Globidens, con sus dientes macizos en forma de globo. En una inmersión podías contemplar cómo casi todos los tamaños y los nichos ecológicos eran explorados por este fascinante grupo de lagartos. Durante el Mesozoico, los reptiles y los dinosaurios monopolizaron casi todos los nichos ecológicos, metabolismo, tamaños, dietas, distribuciones y hábitats en los que podamos pensar. Llegaron a lugares tan inesperados como la Antártida o Madagascar. Hay tantos diseños y taxones que es imposible abarcarlos a todos, y tenemos que recurrir a la estrategia guarra de fingir un accidente de tren. Algunos tienen peculiaridades exclusivas que dan para un vídeo solo de un animal. Es más, hemos visto que a pesar de ser animales muy lejanos en el tiempo, muchos exhibían comportamientos y adaptaciones que reconocemos a día de hoy. Pero todos sabemos que esta época llegó a su fin. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Lo que quizá no sabíais es que tenemos yacimientos hasta los últimos momentos de la era de los dinosaurios. Próxima parada, Tanis, Dakota del Norte. Fin del trayecto. El cementerio del Cretácico. A 3.000 kilómetros del Yucatán, la zona cero, tenemos miles de peces acumulados en tierra, registros de terremotos de más de 11 grados, cadáveres de dinosaurios, mosasaurios, amonites, madera carbonizada. Estos fueron los primeros momentos del impacto del asteroide y los últimos del Mesozoico. Y los tenemos congelados en el tiempo como si fueran una foto. Tan realista es esta foto que podemos ver las tectitas, en las branquias de los peces. Estas son las partículas de roca fundida que saltaron al aire tras el impacto y se solidificaron en los cuerpos de estos animales. Todo un hallazgo paleontológico. Pero hemos llegado a una frontera que nuestros vehículos no pueden superar. El límite KT, una capa de roca presente en todo el mundo con una elevada presencia de iridio, un material muy abundante en asteroides. Es el límite entre el Mesozoico y el Cenozoico, entre los reptiles y los mamíferos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero hoy no vamos a poner F en el chat, ya que si algo hemos aprendido de piratas del Caribe y de los paleontólogos, es que podemos ir al otro lado del mundo y traer a la vida a quien nos plazca. Así que animad esas caras y seguid subidos a nuestro barco, o suscribiros al canal de YouTube, lo que veáis más rentable, porque el próximo día comenzaremos la última de nuestras aventuras. Esperemos que ahora veáis a estos reptiles no como seres mitológicos, sino como los animales reales que en su día fueron, con su ecología y sus comportamientos, sus colores y sus plumas, en un mundo que cada vez se va pareciendo más al nuestro. Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo enorme y en especial a aquellos que lleváis desde el primer día con la Paleosemana. Nos vemos mañana en una nueva travesía, más allá del límite KT, en el fin del mundo.